Bueno, primer arrancaonazo de la moto. Salimos de Ducati, muchas gracias, gente de Ducati. Y vamos a darle a esto. Hijuepucha. Qué alegría, la verdad. Justo el día que recogimos la moto, hay un tornado cerca y mire cómo están los árboles, cómo está el cielo. Estamos en alerta naranja. No, 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 no me la creo, no me la creo. Huepucha. Toca cogerle el ritmo a esta muñeca. Puedo creer que seas mía, mi amor. Huele, huele a sabroso. Empieza a quemarte todos los empaques. Ese olorcito es. Te cambiaremos por un termiñón. ¡Wow! ¡Qué viaje de viento! Como no me caiga una palmera en la cabeza, vamos bien. ¡Wow! Como me empuja el viento de duro. No, esta vaina deberíamos ponerle en Tour y Norman. Ahí la colocamos a 75 caballos. Las llantas nuevas, piso liso. Así que no queremos estrenar la moto contra el piso. No veas el viento que hace. Uy, amigo, le ayudaría, pero voy más embalado que usted con esta moto. Este viento está brutal, brutal. Desde la ida a Ushuaia, Argentina, no sentí algo así. Mierda, con que no se venga el agua, estamos bien. Te voy a contar primeras impresiones de esta mamacita. Muy cómoda, nunca la había conducido, la verdad. Es falta el torque, bueno, son 110 caballos, en este momento lo llevo en 75, creo. Está en modo de lluvia. Aquí le dicen rodaje, nosotros le decimos despegarla. No podemos subirla más de 6.000 revoluciones. Los manillares, un poquito duros, pues se supone que esta moto es bastante para off, así que vienen hechos para eso, ¿no? Para que no deslice pues la mano y pueda usted sostenerse bastante bien. El quick shifter. Muy rico. Ya toca esperar a que le hagan el primer cambio de aceite para que quede obviamente las partes más acopladas. Ojalá se esté escuchando porque el viento está tenaz. Como pueden ver, mierda. Como pueden ver, la nube que está ahí encima. No, 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 no. Es este viento. Llevo 2 años. Casi 2 años sin conducir de manera constante moto. La última vez fue en la Touareg que fuimos a Granada, Sierra Nevada. Por lo tanto, voy con algo de culillo. Por el viento tan brutal que está haciendo. Marcaba ráfagas de 70 kilómetros y viento constante de 35, 38, que eso es bastante. Bonita manera de estrenar moto. Mierda. Llegamos a destino, estamos a ¿qué? 15 minutos. El mar bastante picado, no sé si se alcanza a ver.
estamos en una zona de fotodetección o fotomulta, o como quiera llamarlo. Ahí están las cámaras y al lado, este lado, al otro lado del puente, pues están las de acá. Es una zona de algunos kilómetros donde no se puede andar a más de 80 por hora. Con este viento, difícil probar la aerodinámica, pero bueno, de momento va bien, digamos. Aunque para carretera sí toca colocarle un deflector. Las curvas, bueno, esta moto es rin 18 y 21 adelante, es bastante larga, así que bueno, se presta para coger las curvas, pero por el tamaño de los rines siempre tiene su truquillo de conducción. Bueno, este fin de semana vamos para la Rider, que ya tuvieron que haber visto este video, pero este fin de semana, o sea mañana viernes, salimos para la Rider de Andalucía. Son aproximadamente 1500 kilómetros. Les digo, Rider, que usted pase, le sellan el pasaporte, va a un sitio, al otro, pero esto va por los pueblos y en cada lugar, pues le sellan el pasaporte. Usted mira cómo hace su ruta y desde dónde sale. Así que ahí les voy mostrando en el próximo video, a ver si por fin monto videos. Pensando un poco, definitivamente los sueños se pueden cumplir si se trabaja muy fuerte por ellos. Lo que usted quiera hacer, estudiar, trabajar, casarse, tener hijos, una casa, una moto, un carro, viajar por el mundo, simplemente es visualizarlo. Y cuando usted tenga visualizado ese sueño, eso que usted quiere lograr hacer, es empezar a darle forma, poco a poco se va a lograr. No es fácil, puta, no es imposible. Tengo amigos aquí en Europa, en España, que llevan años económicamente como están. Simplemente llegaron acá a seguir haciendo la vida que llevaba uno en Colombia. Salir cada 8 días, los que les gusta la rumba, hacer ropa, porque aquí es muy barata la ropa. El tiempo pasa y la vida pasa y mire, yo ya llevo casi 2 años viviendo acá y hace cuánto tenía yo el sueño de hacer esto y lo pude lograr. Pero, hombre, porque hay que ser juicioso y no olvidar lo que uno quiere. Uno a veces, mientras va luchando por su sueño y por sus cosas, se le olvida lo que uno quiere. Se pone a rumbear y se pone a comer y se pone a comprar y el regalo para el uno y el regalo para el otro. Y uno quiere definitivamente hacer las cosas fuera del país, que es bien difícil tener que dejar uno todo, empezar de cero, prácticamente como empecé yo. No puede olvidarse para dónde es que va uno. Claro, uno llega a un país de este y se deslumbra. Pero si usted lo tiene mentalizado, enfocado, créame que se puede. Ojalá toda la cosa que estoy hablando se escuche.